Yo creo que la naturaleza de los colectivos humanos es generar ecosistemas culturales. Ahí donde están fracturados, donde hay una incapacidad de construir convivencia solidaria, es como un bosque deforestado. Algo pasó que quebró esa natural tendencia. Y lo que pasa es que nos hemos ido dando, esa es la paradoja, los mismos humanos, condiciones de convivencia que no nos ayudan a sostener esa integridad. Pero igual que hemos generado condiciones que no nos ayudan a sostener la integridad del medio ambiente. Tener conciencia es que todos tus referentes cambien. Yo miro Colombia como un referente de la gestión cultural, ¿verdad? Y bueno, me parece muy importante aquí es este esfuerzo de sistematizar y tecnificar procesos de planeamiento de distinto nivel. Es realmente notable, no es lo más común, por lo menos en otros países como los centroamericanos, por ejemplo, es algo que todavía está como en agenda y apenas poniéndose en la mesa. Aquí parece ya haber toda una dinámica y una claridad de que el proceso tiene que hacerse así. Entonces eso me parece muy valioso, el hecho de que hayan invitado y generado el evento ya con esta triada de socios, es muy importante. Va a ser igualmente importante cómo se integra de verdad el liderazgo profesional y social, ¿verdad? Y ojalá en algún momento no estén solo siendo convocados, sino que sean parte del núcleo dinamizador del proceso. Estos procesos, a veces tenemos una lógica un poco lineal, ¿verdad? Hay como que ir empezando con la planificación, los procesos, y entonces cambian las estructuras y se programan las cosas. Eso es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Tan la participación, ojalá sea el germen de la planificación, como un ejercicio de planificación es el pretexto para poner en la mesa por primera vez a todos. O, es decir, uno puede, como en el ejemplo del árbol, ¿verdad? Se irriga por muchos lados, la fertilidad viene de muchos lugares y uno puede empezar el círculo en cualquier punto. Siempre que tenga idea de que lo que quiere al final es un sistema virtuoso de los elementos, se integra de manera que se potencien todos con todos, pues el camino es bueno.